Bienvenidos todos los seguidores de dominalamagia.com. Yo soy el mago Borja Montón y hoy tengo un programa espléndido para todos vosotros. ¿Por qué? Porque hemos cumplido 10 programas. Estamos de cumpleaños, es nuestro 10º programa y esperemos que hoy sea un programa 10. Así que os voy a resumir ahora al principio todas las novedades que tengo para vosotros y vais a ver qué chulo va a ser este programa. Bueno, tengo aquí que agradeceros a todos vosotros, a todas las personas que nos estáis viendo ahora mismo en directo y luego a las que nos veréis en diferido. Gracias de verdad a todas las personas de Estados Unidos que nos veis, de Sudamérica, de España, de todas las partes del mundo. Nos ven incluso desde África, desde China, desde muchos sitios donde hay españoles o gente de habla hispana que le gusta la magia y nos ven en directo porque esto es en todo el mundo. En primer lugar, quiero deciros, hemos llegado a la cifra de 2.600 personas en Facebook. Muchísimas gracias a las personas que le han dado like a nuestra página de Facebook y también a las personas que han entrado en YouTube y se han suscrito y comentan y le dan like a los vídeos, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a Domina la Magia para seguir creciendo y seguir evolucionando en este increíble proyecto. Que bueno, ya no es tan proyecto, ya es una realidad. Así que de verdad, muchísimas gracias a todas las personas. Y también en Twitter, por favor, seguid comentando. Podéis seguirnos en @dominalamagia y seguirnos, porque ahí pues comentamos cositas de lo que hay en el programa. Y dentro de muy poquito va a haber una gran sorpresa. Así que no os perdáis cosas en Twitter, porque es muy interesante que nos sigáis con todas las noticias también en directo. Hoy tenemos el hashtag DominaLaMagia10. Así que si quieres comentar, puedes hacerlo a través de DominaLaMagia10, el hashtag DominaLaMagia10. También lo puedes hacer justo aquí abajo. Si lo estás viendo en mi página web, hay un cajetín de Facebook. Ahí mismo lo podrás comentar. De verdad, este programa en directo es para que tú hagas tus preguntas en directo y nosotros te las podamos responder. Eso es lo más interesante de este programa, que tú y yo estemos conectados de alguna manera. Y el motivo de hacerlo en directo es para revelarte todas las cosas que podamos nosotros en directo y que te vayas, en cuanto acabe el programa, con las dudas solucionadas. Eso es lo que nosotros queremos y no tengas que esperar una semana completa. Más cositas tengo por aquí. Bueno, importante también, si no has conseguido el libro de Domina la Magia, Magia para Sorprender, por favor, suscríbete en la página de dominalamagia.com. Suscríbete ahí y podrás descargar el libro gratuito de Domina la Magia, con muchos contenidos teóricos, muchos contenidos que te van a servir y sobre todo esos 6 trucos que te van a encantar. Bueno, pero antes de empezar con el programa, quiero contaros las noticias de Domina la Magia. ¿Qué ha pasado esta semana en Domina la Magia? Bueno, he de deciros una gran noticia. He conseguido, y el grupo de Domina la Magia, hemos conseguido un estudio propio. Exactamente, hemos conseguido un local en Madrid, en Las Rozas, y vamos a montar allí el estudio. Va a ser el plató general de Domina la Magia. Estamos creciendo cada vez un poquito más. Ya esto que estaba haciéndolo en mi habitación, a partir del día 1 de marzo, el siguiente programa de marzo, pues ya lo haremos en el estudio. No os preocupéis, porque haremos una visual para que todo el mundo vea perfectamente que estamos en un gran plató. Bueno, no es un gran plató, es un local lo justo y necesario para hacer el programa, pero ya es muchísimo más profesional. Va a ser mi oficina, va a ser mi estudio, y es un regalo que quería haceros a todos vosotros y que veáis que esto sigue creciendo y que no nos quedamos quietos, porque siempre queremos ir a más. Así que si vosotros queréis aprovecharos de todos esos beneficios que estamos creando en Domina la Magia, lo único que os pedimos es, por favor, que nos deis apoyo. Que nos deis apoyo comentando los vídeos que vamos subiendo cada semana. Que le deis a me gusta en la página de Facebook. Que nos sigáis en Twitter, que comentéis, que compartáis con vuestros amigos los vídeos que os gustan. Solamente os pedimos eso, para que nosotros podamos seguir trabajando en vosotros, que os gusta la magia, y pues que lleguemos a yo qué sé, es que no me quiero ni imaginar dónde vamos a llegar. De hecho, también he de deciros que tenemos patrocinador. La semana pasada os presentamos a nuestro patrocinador, lavarita.com. Este patrocinador ha confiado en nosotros. Darío Hueta, que es el dueño de la tienda de lavarita.com, ha confiado en nosotros y por eso tenemos muchísimos beneficios para vosotros a través de este patrocinador, que os vamos a comentar. Son muy, muy rápidos, así que para que veáis que gracias al patrocinio de lavarita.com podéis conseguir grandes, grandes ofertas. La primera de todos. Sabéis que lavarita.com es una tienda online, es una tienda que podéis entrar en la página web lavarita.com, entrar en la tienda, y podéis tener un 10% de descuento, atentos, un 10% de descuento en cualquier compra que hagáis, solamente metiendo en el cajetín de descuentos la palabra Domina la Magia.
metiendo esa palabra, podéis tener un 10% en cualquier pedido que hagáis. Así que os ahorraréis al menos los gastos de envío, o os ahorraréis, dependiendo de lo que compréis, más o menos dinero. De verdad, es solo por vosotros y solo por seguirnos en Domina la Magia, así que es un gran beneficio. Pero si vivís en España y exactamente viajáis a Madrid, podéis conocer la varita de Madrid, o si estáis en Valencia, os pasáis por Valencia, también podéis visitar la tienda de Valencia, y ahí os van a hacer un 5% de descuento en la tienda. Así que muchísimas gracias a lavarita.com por haber confiado en nosotros. Dentro de muy poquito va a venir un concurso, así que estaros muy atentos a qué concurso vamos a ofreceros para conseguir más productos, otra camiseta de Domina la Magia exclusiva y muchísimos más premios que tenemos para todos vosotros. Es que esta semana, en este programa hay muchísimas cosas, necesitaba apuntarlos porque realmente hay mogollón. De hecho, también esta semana he estrenado, de hecho el viernes justamente, estrené mi show profesional de magia, que se llama Déjate Ilusionar, con un gran éxito, y luego os pondremos un breve reportaje y os hablaré de cómo se gestiona un show profesional. Así que si tú estabas pensando en dar el paso a hacer un show, pues yo te voy a dar más o menos las bases de lo que tienes que hacer para poder presentar en un teatro, poder presentar en una sala tu proyecto. Así que muy atento a eso también. ¿Qué más cositas? Vamos a tener una sección de bricomagia. Vamos a ver un juego de magia. Sé que en el email a los que estáis suscritos os envié que hoy en la sección de bricomagia vamos a tener el periódico roto y recompuesto, pero he decidido cambiarlo por un efecto que a mí me parece muchísimo más factible de hacer, mucho más rápido, mucho más genial de hacer, además que da un impacto increíble, así que no os lo perdáis. Se llama, yo le llamo el maguito, pero bueno, el creador, Joe Colino, lo llama el mago de quita y pon, así que muy atentos también a eso. Recordad, por favor, comentar y todas las preguntas que tengáis en el cajetín de Facebook si estáis en mi página, si estáis en YouTube podéis hacerlo también debajo. Si queréis también, hay una habilitada de preguntas en el vídeo, podéis también darle y saldrá la pregunta. Así que no dudéis en hacerla, vuestros comentarios, no tienen por ser todo preguntas, pueden ser sugerencias y puede ser lo que queráis. Más cositas. El truco de la semana, esta semana ha sido San Valentín. ¡Oh, qué bonito! San Valentín, el Día del Amor. Y ahí os presenté cómo hacer aparecer una rosa. Pero no solamente eso, porque al fin y al cabo eso es un truco muy sencillo, sino que también os di un tip teórico que es muy útil a la hora de hacer cargas desde el cuerpo. Así que luego profundizaremos un poquito más en eso. Luego tenemos Zei. Esta semana en el Facebook de Domina la Magia seguramente habréis visto algo que se llama celebridad instantánea. Luego también os comentaré un poco de qué va esa historia en la que estoy metida. Y bueno, pues seguramente a muchos de vosotros nos interese, pero seguramente que a muchos de vosotros sí os interese porque queréis dar un paso más en vuestra profesión. No solamente a magia, sino a lo que os dediquéis. Así que muy atentos a eso, que también es muy interesante. Luego viene el review. El review esta semana lo he querido dejar para el final, porque si veis por aquí, justo detrás de mi cabeza, tengo una carta. Esta carta que veis aquí es una predicción que desvelaré al final al final está con una grapa, así que nadie la va a poder mover ni quitar, la voy a dejar ahí para el final y que veáis qué truco se puede hacer con una cosa de lo que vamos a hacer en el review, así que no lo perdáis. Y por último, con nuestro amigo y colaborador, el mago Dalux, que luego nos comentará las noticias y la sección flash al final. Estamos de enhorabuena en Domina la Magia. ¿Por qué? Hemos tenido muchos colaboradores en Domina la Magia, pero queremos seguir teniendo muchos más. Así que a todas las personas que nos habéis mandado vídeos, seguir haciéndolo, porque nos gusta meter cada semana algún vídeo vuestro, siempre nos gusta tener alguna información de los suscriptores, de la gente, de los seguidores. Por favor, si tenéis un vídeo, colaborar con nosotros enviándonoslo, diciendo, pues mira, esto es un vídeo para Domina la Magia, y hacéis un juego, lo que queráis, o habláis de qué os parece Domina la Magia, lo que queráis. De verdad, compartir con nosotros lo que más os guste y nosotros lo intentaremos sacar en el programa. Pero no solamente eso. ¿A qué viene esto? Yo quiero que vosotros, sí, tú, el que me estás viendo ahora mismo, quiero que aparezcas en el programa y quiero que aparezcas en la página web y quiero que tú, que te gusta la magia, por favor, que aparezcas, y queremos darte todo el bombo posible para que la gente te conozca. ¿Cómo? Muy fácil. En mi página web no solamente cuelgo vídeos, sino que de vez en cuando también ponemos temas a discutir, ponemos pues reglas de la magia, un poco de historia de la magia, ponemos muchísimos temas para poder discutir. Y quiero que tú, que nos estás viendo ahora, escribas
un texto, que escribas un reportaje, que escribas algo que te guste de la magia, lo que te dé la gana, absolutamente. Quiero que colabores con nosotros escribiendo algo y nosotros lo publicaremos en la página web con tu nombre, tu foto y tu página web, si tienes página web, o con tu Facebook o con los datos de contacto que tú quieras. Y gracias a ti, nosotros tendremos contenido, pero también te vamos a dar la oportunidad de que la gente te conozca en el mundo de la magia. Así que nos puedes hablar de lo que te dé la gana. De hecho, tengo ganas de que magos nos hablen de sus tipos de magia, tengo ganas que nos hablen de efectos, de libros y sobre todo, pues, de cosas que os gusten, de noticias, de lo que os dé la gana. Pero por favor, colaborar con nosotros porque queremos seguir creciendo a vuestro lado. Así que sin más dilación, yo creo que ya hemos tenido suficiente. Hoy tenemos un programa completito y no me quiero retrasar, así que vamos a empezar con la sección de magia profesional. Ahí está, trucos profesionales. Voy a explicaros qué ha sido esto de trucos profesionales. Perfecto. Esta semana, como os decía antes, he tenido el estreno de Déjate Ilusionar. Es un show que he estado preparando y que, bueno, pues he preparado un pequeño vídeo de lo que fue. No es un reportaje como tal, porque, bueno, aunque diga en el vídeo que es un reportaje de backstage, vais a ver lo que es el resumen de todo el show y luego veremos qué pasos he seguido para llegar hasta ahí. Así que no os lo perdáis, vamos a ver el vídeo y espero que os guste. Déjate y... Amigos de dominalamagia.com, yo soy el mago Borja Montón. Y hoy voy a hacer un backstage de lo que ha sido el show de Déjate Ilusionar para que todo el mundo vea que yo también hago magia profesional y en teatro. Sé que no solamente estoy enfrente de una cámara, así que no os perdáis este reportaje. Tienes que ir pensando en una palabra, ¿vale? De cómo creéis que va a ser el show. Muchísimas gracias. Wow, ahora también lo veo por aquí. Madre mía, a ver si estáis ahí. Hola. Thank you.
Muchas gracias, y hasta la próxima. ¿Qué pasa? Muy bien, el espectáculo ha terminado. Estoy muy satisfecho del trabajo que hemos hecho. Todos los niños me han saludado al final. Toda la gente, mira, incluso el regidor del teatro está. Ha salido bien, ¿verdad? Ha salido muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los de aquí a Las Vegas. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis visto este reportaje. Recordad que si queréis aprender a hacer magia para grandes públicos, tenéis que empezar desde el principio. El principio es domina la magia. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. ¿Os ha gustado? Pues comentadlo, a ver si os ha gustado, para que yo sepa qué os ha parecido el show. Qué efectos os han gustado más, qué efectos os han gustado menos, lo que habéis podido ver. Sí que es verdad que tengo que deciros que todo este show fue exactamente hecho a propósito. Los juegos no son como lo presentan los magos normalmente. Por ejemplo, en la nieve china que habéis visto, pues no es la típica historia de la que yo cuento cuando era pequeño, no vi la nieve, esta historia que siempre cuentan los magos. Así que bueno, ya hablaré un poco más de mi show profesional más adelante, pero lo que quería contaros hoy es cómo organizar un show profesional. ¿Qué tenéis que hacer para llevarlo a cabo? En primer lugar, tener los efectos, ¿vale? Eso es lo más importante que tendréis que pensar y lo primero que tenéis que tener en mente. Pensar qué juegos queréis hacer, ensayarlos bien, que salgan bien y luego, pues, una vez lo presentéis, pues seguramente iréis cambiando cosas que os gusten, cosas que no. Así que, por favor, lo primero, organizar bien una escaleta de juegos que os gusten, pues, y que tengan un sentido lógico, ¿de acuerdo? Que tengan, pues, primero voy a hacer este porque tiene más impacto. Esto todo es historia y teoría, así que leeros libros de teoría sobre cuáles poner. Yo lo he comentado muchas veces en libros que hemos traído aquí, comentar bien, o sea, poner bien qué juegos queréis poner al principio, al medio, al final y todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo eso ya os lo dejo a vuestra elección. Yo lo que quería contaros era qué tenéis que hacer para llevar a cabo vuestro proyecto, hacerlo realidad. En primer lugar, tenéis que escribir un dossier. Ese dossier tiene que tener dentro, pues, una presentación vuestra, tiene que tener qué es el show, de qué trata el show, qué especificaciones técnicas necesita el show, pues si necesita caja negra, si necesita barras de contraluces, si necesita frontales, cegadoras, ese tipo de cosas, el equipo de sonido, el espacio, todo este tipo de cosas también tiene que estar reflejado en ese dossier. Tiene que haber una galería de imágenes y sobre todo, si podéis, por favor, haceros un vídeo. Por eso tenéis que presentarlo primero, rodarlo un poquito, grabaros un vídeo para poder, a la hora de presentárselo a algún ayuntamiento o algún teatro, que lo podáis presentar perfectamente y que la gente vea y os contrate más fácilmente. Que si no tienes ni especificaciones ni dossier, vas allí y dices, mira, soy un mago, quiero hacer un show. Te van a decir, vale, hasta el año que viene, ¿no? Tenéis que llevarle algo en papel, algo de verdad, que lo vean, que lo puedan tocar, que lo puedan revisar. En un anillado, bien hecho el dossier, una portada con vuestra foto, por lo que os decía, con vuestra presentación, vuestra, con la de show, con las especificaciones, una galería y sobre todo, vuestro contacto. Muchas veces se nos olvida poner nuestro teléfono y claro, cuando quieren contratarnos, pues no saben cómo. Así que también, muy importante, el contacto. Cuando ya tenéis ese dossier, tenéis que ir a donde queráis presentarlo. Yo en este caso lo hice en el lugar donde yo vivía, que es Villanueva del Pardillo, ahí fue donde estrené. Yo le llevé al ayuntamiento, en este caso a la de festejos, a la concejalía de que llevan toda la parte de los teatros. Yo presenté mi proyecto, presenté mi dossier, me dieron una fecha y tuve que reservar el teatro. Normalmente, depende de cómo sean las cosas, o podéis ir pagando una tasa de teatro, vosotros alquiláis el espacio del teatro durante cierto tiempo y luego os lleváis tal cantidad de dinero vendiendo entradas, a la entrada que vosotros estipuléis, o podéis ir a medias con el ayuntamiento. Bueno, normalmente ellos no se mojan, prefieren que tú pagues una tasa y luego ya que lo que tú consigas llevar, eso ya es cosa tuya. Así que
Eso, hablando con la persona con la que esté encargada allí, le presentáis el proyecto y cuando os dé una fecha lo reservaréis, ¿vale? Eso es lo primero. Una vez lo habéis reservado, pues ya tenéis que tener muy bien previsto las músicas, el orden viene en un guión escrito, porque eso luego se lo tenéis que dar al técnico de sonido, ¿de acuerdo? Si ahora mismo se os está ocurriendo alguna cosa que se me pase, por favor, comentadlo y compartidlo, ¿de acuerdo? Compartidlo con todos para que todo el mundo siga creciendo y siga aprendiendo mucho más, ¿vale? De cosas que a mí se me pueden pasar. Bien, más cositas. Cuando ya estáis en el show, el día del show, pues tenéis que ir bastante antes. De hecho, si el show empieza a las 6 o a las 7, ir 3 o 4 horas antes para organizarlo bien, ponerlo todo bien, entrar en el camerino, conocer bien la zona, que luego pues no os perdáis, colocar bien toda la disposición de objetos. Si lleváis algún escenario, alguna escenografía, ponerla detrás y montarla también. O sea, tener tiempo suficiente, y eso también lo tenéis que reflejar en el dossier, el tiempo de montaje y de desmontaje, ¿vale? Ponerlo bien todo en el guión, y luego cuando estéis en el teatro, pues le podéis dar el guión y las músicas, siempre llevarlo en un CD o en un pendrive, o las dos. Yo siempre recomiendo varias formas, porque muchas veces... Normalmente suelen querer CDs, porque así no se complican, es ir pasando pista y ya está. Pero bueno, llevarlo en varios formatos no vaya a ser que la liéis o algo. Más cosas. Cuando ya le dais al técnico de sonido o de luces o de las dos cosas, en este caso, como a mí me pasó, le dais el CD y todo, pues también le dais un orden de las luces para que él lo entienda. Y hacer un ensayo al principio de todo el show, hacerse un repaso de todos los juegos y lo organizáis para que luego el técnico os ponga bien las cosas. Bien. Más cosas. Cuando estéis en el show, pues ya sabéis, hacéis vuestro espectáculo tal como lo habéis planteado, vuestros efectos, con vuestras cosas, y yo recomiendo que innovéis un poquito en cuanto a vuestra promoción. Muchos magos simplemente pues se limitan a hacer el espectáculo y punto. Y yo sé que ahora en estos tiempos es muy complicado tener contrataciones, tener trabajo, por lo tanto os voy a dar un pequeño consejo y una cosa que a mí se me ha ocurrido y yo pienso que es interesante y necesario si queréis seguir trabajando y queréis más trabajo, por decirlo así, ¿vale? Si queréis más flujo, más contrataciones, ¿qué tenéis que hacer? Crear un juego, tenéis que crear un juego de magia en el cual pues podáis meter vuestra tarjeta de visita, un DVD que queráis regalar con vuestro contenido. Pues mira, yo soy, aunque sea vuestra cara, yo qué sé, un libro. Al principio poner un folleto en la entrada, un roll-up. Cuando acabas, tener un ¿cómo se llama? Un fotocall con tu nombre, un roll-up de estos que se hacen muy baratos, con tu cara, tu teléfono, para que la gente pues le haga una foto, y si te hacen foto en el roll-up, pues van a tener tu contacto siempre. Si quieres, luego a la salida, si no actúas con una camiseta corporativa, luego en cuanto acabas te cambias rápido y sales a saludar con la camiseta tuya. Estos pequeños consejos puedes coger el que más te guste y seguramente pues te funcionarán unos y otros no. ¿Yo qué hice? Yo creé unas tarjetas de Domina la Magia, que la semana que viene os las traeré para que las veáis, unas tarjetas en las que se pueden meter directamente a través de un código BIDI, se pueden acceder al libro para descargarlo, y pues con esa tarjeta hago un truco de magia, de tal manera que ellos luego se llevan mi tarjeta y encima con un truco de magia adentro. Así que, de tal manera, todo lo que hice en mi show lo veremos más adelante, lo vamos a ir a partir en piecitas para que veáis todo lo que se puede hacer en un show, y sobre todo, y siempre estoy muy, muy abierto a críticas, si os gusta, lo que quitaríais, lo que pondríais, porque al fin y al cabo también quiero, digamos, que el show lo sepa y todo el mundo sepa qué es lo que hago y que la gente me ayude también a mejorar, que en fin, al fin y al cabo es lo que todo mago necesita siempre. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, no olvidéis que podéis hacerlo aquí. No sé si hay ahora mismo algún comentario, de hecho sí que hay bastantes comentarios, vamos a ver. Aquí está Antonio Martínez, dice: me ha encantado el show, las palomas, la mesa que levita, todos los grandes efectos. Muchas gracias, Antonio. Son los grandes efectos que hacemos todos los magos, pero bueno, al fin y al cabo, yo siempre les busco dar una vuelta de tuerca, como ya sabéis, para que no sea todos los magos que hagamos lo mismo. Intentar, por favor, siempre adaptar ese mismo juego a vuestra personalidad, a vuestro contenido, a vuestra persona, ¿de acuerdo? Luis Eduardo nos dice: a Las Vegas, déjate ilusionar, se ve muy bien. Bueno, espero que llegue a Las Vegas algún día, Luis Eduardo, no te preocupes. Y Rafa Moreno, nuestro colaborador, que no está aquí, ahora mismo está de viaje en Valencia descansando, le hemos dado esas vacaciones merecidas, ¿eh? Así que un saludo, Rafa, desde aquí. Nos dice que le ha encantado. ¿Cuándo es el siguiente espectáculo? Dentro de muy poquito empezaré a moverlo más, porque he estado grabando este vídeo para poder, como os decía, presentarlo a más sitios, que la gente lo vea y que la gente
pues se anime a contratar. No os preocupéis, que dentro de muy poquito habrá nuevas fechas y espero que habrá más espectáculos, que haya más espectáculos. Bueno, cuando acaba el show, por lo que decía, daros vuestras tarjetas, intentar hacer las mayores relaciones personales, las fotos, que eso siempre le va a gustar a la gente. Espero que te haya gustado este backstage de lo que fue mi espectáculo. Dentro de, en el próximo show que haga, pues intentaré mostraros bien lo que es el behind the scenes, ¿no? El detrás de las escenas, para que veáis cómo lo he montado, cómo lo he hecho todo, y que, bueno, pues que la gente que no tiene la oportunidad de poder, o que no se ha atrevido todavía a hacer un paso tan grande, pues que no le pille luego tan desconocido todas las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Recordad, sigue aquí la carta, chan, 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 que será, luego lo veréis. Bueno, más cositas. Bricomagia. Hoy tenemos una sección de bricomagia muy, muy entretenida. Así que, dentro, ahí está, dentro cabecera de bricomagia. Perfecto, muy bien, porque hoy vamos a aprender a hacer un juego muy divertido. Un juego muy divertido con un mago. Vamos a hacer magia con fuego, vais a ver todo lo que se viene hoy. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, primero os hago el juego, ¿vale? Os voy a hacer primero el juego y luego os lo explico. He de decir que esta idea, es una idea, antes de empezar, es una idea de Joe Colino, que fue un amigo de la semana. De hecho, en el programa número 4 fue nuestro amigo de la semana. Le podréis reconocer, si no, podéis verle. Y esta es una idea que me presentó cuando yo vivía en León, nos conocimos, y me hizo este efecto y a mí me encantó. Y siempre que puedo lo hago porque es un efecto de verdad que me encanta, me ilusiona y que a la gente le mola muchísimo. Porque metes bastantes cosas muy originales. Así que os lo voy a hacer aquí cerquita, os lo voy a hacer aquí cerquita para que lo veáis. Yo creo que lo podéis ver bien. Es una baraja de cartas. Aquí está. Bueno, pues podéis ver que todas las cartas son diferentes. Vamos a hacer aquí una extensión para que la veáis, que no tiene nada extraño, ¿vale? Así. Y Dalux, ¿estás por ahí? Es que lo vamos a hacer con Dalux, ya que está, pues, está aquí con nosotros. Ahí estás. ¿Qué tal, Dalux? ¿Cómo estás? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Me vas a decir para, yo voy a pasar así la mano por donde, por el canto y donde quieras me paras. ¿De acuerdo? Vale. Venga, vamos allá. Yo paso así. Ya. Ya. ¿Por ahí? ¿Seguro? Sí. ¿Por ahí, seguro? Vale, sí, sí. ¿Qué carta quieres que adivine? ¿La que he visto o la que no? Pues la que no, que si no... Ah, vale. Bueno, vamos a ver qué carta es, vamos a ver qué carta es. Yo no quiero verla, yo me voy a tapar, yo no quiero verla. ¿La habéis visto? La recordaréis, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, ahí está. Fijaos, aquí está la carta y la vamos a perder, ¿de acuerdo? Así está. En medio, ¿verdad, Dalux? Sí, así. Ahora es perdida. Perfecto, bueno, mira, vamos a cortar un trocito de papel, como este, y yo voy a dibujar aquí a un ayudante mágico que me va a ayudar a encontrar tu carta. Dani, ya verás. Vale, el tapón no se encaja. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner aquí que lo veáis, voy a hacerle la cara. Es un rotulador un poco grande, pero para hacer esto, vamos a hacerle ahí la cara, la chistera, vamos a hacerle el cuerpo. Vamos a hacerle aquí una mano, vamos a ponerle aquí la varita, dos puntos con los ojos. Madre mía, le estoy dejando amorfo total al mago este. Se está viendo muy amorfo porque es un rotulador muy grande, pero bueno, más o menos os hacéis la idea, ¿no? Es un mago, un maguito muy, muy majo, ¿a que sí? Bueno, pues este es Mini Borghini. Mini Borghini, como sabéis, mi nombre artístico cuando hago shows y todo esto es Borghini, pero mi nombre de mago profesional es Borja Montón. Así que bueno, vamos a dejar que Mini Borghini encuentre tu carta, ¿vale, Dalux? ¿Estás preparado? Sí. Vamos a ello, a la de tres. Mira, una, dos, tres. Ya está, ha desaparecido, se ha desvanecido. Y fíjate, no te lo pierdas, ¿eh? Porque por aquí, no sé dónde estará... Yo creo... No, a ver. No, ¿dónde está? Es que debería aparecer, vamos a verlo así, poquito a poquito. Yo creo, a ver. Luego os comento una cosita, ¿vale? Os comento una cosita. ¡Ay, mira, aquí se ve algo. ¿Lo veis? Aquí está, mira, fíjate, Dalux. Se ha venido el maguito hasta una carta y se ha pintado, de verdad que está... pintado, no es que se haya con la varita, con la mano, con los pies, con la chistera. ¿Qué carta era la tuya? 5 de tréboles. Pues si todo ha salido bien, fíjate que no hay ningún maguito más dibujado.
Aquí está exactamente. ¡Tará! El 5 de tréboles. Ahí yo escucho los aplausos desde casa, no os preocupéis. Bueno, pues vamos a aprender a hacer este juego, ¿de acuerdo? Dalus, bueno, luego te vemos, Dalus. Muchas gracias. Vale, bueno, vamos con ello. Vamos con el juego del maguito. Como os decía, esto es una idea original de Jay Sankey. Jay Sankey, un mago americano, si no me equivoco. Es una idea original de él, pero Joe Colino lo desarrolló un poco y, pues bueno, encontró una manera muy original de hacer este juego. Os voy a explicar qué es exactamente lo que ha pasado y lo que se necesita para este juego. Para este juego necesitamos pegamento reposicionable, que ahora os explicaré qué es esto del pegamento reposicionable, un mechero, el papel flash, que es este que podéis comprar en lavarita.com sin ningún problema, ahí está. Papel flash, pegamento reposicionable, una baraja de cartas y ya está. Ah, y un rotulador permanente. En este caso lo he cogido demasiado grande porque no encontraba uno más pequeño. Si tenéis uno pequeñito, mejor, el de toda la vida. ¿Cómo hemos hecho? Fijaos, esta es la carta que ha escogido el espectador y lo que le hemos puesto ha sido una carta pegada con el pegamento reposicionable justamente encima. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que le he puesto demasiado pegamento reposicionable. Porque cuando lo he abierto estaba un pelín seco y cuando lo he puesto pensaba que no estaba pegado, pero luego cuando lo acabo de hacer me he dado cuenta de que esto estaba, pero parece que lo había pegado super glue. Así que ahora veréis cómo es el manejo realmente de este juego y que verás que es muy sencillo. Tenéis que hacer un forzaje, ¿de acuerdo? El forzaje de la carta del 5 de tréboles. Fijaos que he pegado la carta por detrás y se puede manipular perfectamente sin que se despegue, sin que el espectador la puede tomar, la puede ver, incluso la podría firmar. De hecho, si lo firmáis, muchísimo mejor porque se la puede llevar de recuerdo por delante y por detrás. Así que os recomiendo que la firme y que, bueno, pues yo de todas maneras así la guardo para más ocasiones. Fijaos, con la carta pegada del rey de picas, tenéis que hacer el dibujito que queráis, en este caso en el dorso de la carta forzar, y una carta con el pegamento en la cara. Ahora os explicaré cómo se pega. Encima, hacéis así un poquito y ya está, ¿de acuerdo? El 5 de tréboles. Cuando tenéis la carta pegada tenéis que hacer un forzaje. Si os acordáis, nosotros estuvimos viendo en el programa 8 con Adolfo Masllebra, estuvimos viendo un forzaje muy divertido que era el forzaje en cruz. Si os acordáis, el forzaje en cruz es muy fácil, lo vamos a ver aquí cerquita. Vamos a ver este forzaje que era que pedir a un espectador que cortara y que pusiera el otro encima. Simplemente tienen que coger la carta y pues ya mirarla. Incluso esto lo pueden coger ellos mismos porque no se va a despegar. Ellos mismos pueden coger la carta. Si la pueden manipular, muchísimo mejor porque eso les va ya a dejar totalmente locos. Firman la carta y como ahora os contaré un detallito, pues ya la podéis perder, la podéis mezclar si queréis y ya está. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre ahora? Ahora tendréis que usar el papel flash, dibujaríais lo que es el maguito, prenderíais el papel flash encima de la baraja y diríais pues que ya el maguito ya ha viajado y ahora vamos a intentar encontrarle. Bien, si vierais aquí cerquita, ¿vale? En la carta que hemos forzado, ¿veis qué rápido la he encontrado? Porque le he puesto aquí un puntito rojo, no sé si se verá bien desde la cámara. Ahí está, justo en las esquinas opuestas, aquí hay un puntito rojo, aquí hay otro puntito rojo. Yo recomiendo que lo hagáis al revés, con cartas rojas y con el rotulador negro. ¿De acuerdo? Porque se va a ver mucho menos y pues luego el hecho de hacerlo en un dorso rojo se ve mucho más contraste. Pero bueno, esta era la baraja que tenía aquí en casa y lo he hecho así. Así que veis varias opciones, pero os recomiendo con la baraja roja. ¿Veis? Aquí el puntito. De tal manera que veáis como lo veáis, pues siempre vais a ver la carta, el puntito en la esquina superior izquierda. Aunque esta esté perdida, pues haciendo así un poquito vais a ver rápidamente el puntito de la carta. ¿Qué ha ocurrido? Cuando yo estaba mostrando así las cartas, si le echáis el pegamento justo, simplemente con separar así un poquito, casi se vería separar, ¿vale? Yo recomiendo también que lo hagáis, en vez de hacerlo en la mesa, como yo lo he hecho, estaba probando nuevas opciones, cuando llegáis al punto lo hacéis en las manos. Cuando llegáis al puntito, ya tenéis la baraja a la mano, simplemente tenéis que empujar un poquito las dos cartas y se van a separar. Y aquí ya pues podéis mostrar que la carta tiene el monigote.
Así que bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que he hecho, cómo lo he pegado. Pegamento reposicionable. Este pegamento es un pegamento muy débil, es como el pegamento de los posits, que es para poder pegar y despegar todo el rato. Y es un pegamento que la marca, esta es la marca Elmer's. Aquí en España es un poco difícil de encontrar. Yo esto lo compré en Estados Unidos, por eso no os puedo decir exactamente dónde poder comprarlo. Lo intentaré poner en la descripción, como siempre, ya sabéis, cualquier cosa lo ponemos en la descripción. Así que si queréis saber cualquier cosa o que tenéis alguna idea de este juego, comentarlo, ¿eh? Bueno, seguimos con el juego. Cogemos el pegamento reposicionable y vamos a poner 4 puntitos, nada más. Yo os voy a contar mi manera, luego os voy a explicar que en el libro de Joe Colino, tiene un libro donde lo tiene publicado, que se llama Barajas y unas esponjas, pues luego os diremos cómo conseguirlo, no os preocupéis, aquí viene perfectamente explicado. Así que yo voy a explicar mi manera y luego, si queréis, pues la manera de Joe Colino, que seguro que está muchísimo más completa. Cogeréis el rey, en este caso, y le vamos a poner 4 puntitos, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la fuerza que queráis para la carta. ¿De acuerdo? Si queréis poquito y queréis hacer una extensión y que se separen, pues ponerle menos. Si queréis que no se separen ni nunca en la vida, pues ponerle un poco más. Vale, pues ya tenemos el rey, pintamos el monigote con rotulador permanente, pegamos la carta justo encima y forzamos la carta. En este caso lo hacemos en cruz, pedimos al espectador que coja la carta del corte. Mucho cuidado ahora, porque si lo hicierais ahora con este forzaje se vería exactamente el puntito rojo al cogerlo, por eso yo he hecho otro forzaje. Bueno, cogéis el 5 de trébol, lo podéis perder, y sobre todo decir que no hay nada en la cara, nada en el dorso, si queréis que lo firmen, pero que sobre todo mostrar mucho que no hay ningún monigote y que se vea perfectamente. Bien, la perdemos por en medio, cogemos el papel flash, la hacemos desaparecer, y cuando mostramos así, lentamente, vamos fijándonos cuando aparece nuestro puntito, cuando vemos el puntito, aquí viene el puntito, separamos fuertemente la carta y ya vemos que está aquí el monigote de color rojo, y en este caso pues ya cortamos, dejamos el rey, pues si queremos descargarlo para que no nos moleste el pegamento. Y una vez pues ya tenemos esto, solamente queda revelarlo y ¡charán! Aquí está el juego del mago de quita y pon. Así que espero que os haya gustado este juego. Yo creo que es bastante, bastante divertido de hacer, muy sencillo. Solo necesitáis pegamento reposicionable. Bien, si no tenéis pegamento reposicionable, hacedlo con pegamento normal de barra, pero con muchísima menos cantidad. Hacer 2 puntitos pequeños y no lo dejéis mucho tiempo, porque si no se os va a pegar y ahí puede sonar un clac cuando paséis la carta y la destrocéis. Entonces, si lo hacéis con pegamento, mucho cuidado. Pero bueno, es una opción si no encontráis este pegamento. Pero se hace con pegamento reposicionable para que lo podáis hacer una y otra vez. Si lo hicierais con pegamento de barra normal, solo lo podríais hacer una. Así que os recomiendo que lo encontréis por vuestra cuenta, y de otra manera voy a intentar buscarlo y ponerlo en la descripción después. Bueno, espero que os haya gustado este efecto. Yo creo que hay algún comentario. Hay bastantes comentarios. Sí, sí, sí. Esto es lo que más me gusta. Dice Fran Reines, nos pregunta: Borja, ¿ahora te dedicas a la magia, solamente a la magia 100%? Pues, Fran, sí, me dedico solo a la magia 100%. Estoy con Domina la Magia a tope, estoy todos los días trabajando en esto para que esto crezca mucho, y pues me gano la vida haciendo shows, haciendo efectos, comuniones, bodas, bautizos y todo este tipo de fiestas que, bueno, al fin y al cabo son los que al mago pues le sacan un poco de las castañas del fuego. Así que, Fran, sí, me dedico solamente hoy por hoy a la magia. De hecho, yo estudié INEF, que es la Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para profesor de gimnasia, vamos, pero no ejerzo, solamente me dedico a la magia, y es a lo que más me gusta. Y cuando te dedicas a lo que más me gusta, a lo que más te gusta, es lo mejor que puedes hacer en la vida. Así que te lo recomiendo, Fran. Ángel Gallardo, creo que es. Ángel Gallardo. El efecto lo podéis encontrar en el libro de Joe Colino, Barajas y unas esponjas. Exactamente. Es lo que estaba diciendo. Joe Colino, que es el creador de esta opción del efecto original de Jay Shanky, de la idea original. Pero este efecto, exactamente, que es el de Mago de Quita y Pon, lo podéis encontrar en el libro de Barajas y unas esponjas de Joe Colino. ¿Dónde lo podéis conseguir? Muy fácil. Ponéis www.joecolino.com y podréis perfectamente comprar ese libro, que de verdad es de un compañero y es buenísimo, tiene unas ideas geniales y es una idea muy buena para hacer en vuestras fiestas, en vuestras reuniones de amigos, de todo, porque simplemente es llevar una carta con un pegamento puesto y ya está, es que no tiene mucho más. Así que exactamente, Ángel,
Y como tú dices, lo pueden encontrar en barajas y unas esponjas. Tenemos más comentarios por aquí. Quiero, me encantan los comentarios, que los hagáis en directo. Como veis, los podemos hacer. José Manuel González. Una forma de pegar carta es echando un poco de saliva al momento. La carta se pega, pero tiene que ser una baraja Fournier. Con Bicycle no sale. Muchas gracias, José Manuel, por ese comentario que nos has hecho. Exactamente. Con saliva, una baraja Fournier. Las barajas Fournier no son como las básicas, porque esas tienen como porillos, porillos chiquititos. La baraja Fournier es lisa completamente, si le echas un poco de saliva, efectivamente se pega y no se separa. Nunca lo he hecho con saliva, de hecho luego cuando darías la carta, pues se podría quedar un poco pegado, harías así y ya está, ¿no? Pero muy buena idea. Muchas gracias, José Manuel, por ese comentario. Si alguien lo quiere probar, pues que se anime a ello. Fran Reines también nos pregunta, ¿en lugar del pegamento le podemos poner cera de mago? Es una opción, Fran. Puedes perfectamente ponerlo, intentarlo, probarlo, y pruébalo. De hecho, te insto a que lo pruebes ahora mismo. Coge cera de mago, pégale un poquito de cera de mago y se lo colocas. A ver qué ocurre y nos lo comentas, ¿de acuerdo? Te esperamos tu comentario para decirnos a ver qué es lo que ha ocurrido. Más comentarios nos dicen Diego de los Riscos nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar el pegamento reposicionable? Llevo tiempo detrás y no lo encontré ni en Brico Depot, ni en Leroy Merlin, bueno, en estas grandes almacenes. Efectivamente, esto del pegamento reposicionable no se encuentra en cualquier sitio. Por eso os decía que es muy complicado. Yo, como sabéis, estuve tres meses en verano, este verano pasado, estuve 3 meses en Estados Unidos y me traje como 3 o 4 de estos para que no se me agotaran nunca, espero que no se me sequen. Y porque no los encontraba, de hecho la marca Elmer's es muy conocida allí en Estados Unidos y me la compré. Luego lo buscaré y voy a intentar poneros en la descripción el link donde lo podéis conseguir, ¿de acuerdo? Unos sprays de la marca 3M que son, sí, se llaman Spray Mount, y está también el Remount, que es también de pegamento reposicionable. Ajá, exacto. Sí, es verdad que no solamente lo podéis encontrar en barra, como dice Dalux, también lo podéis encontrar en spray. Yo no he tenido mucha ocasión de probarlo en spray, pero creo que el spray es un poco más pegajoso y se pega demasiado. Pero bueno, también lo podéis encontrar, es una opción. De hecho, en las papelerías, creo que se encuentran en las papelerías un poco más especializadas. Podéis probarlo, ¿eh? Podéis probarlo en el spray reposicionable. Esto lo vais a encontrar mucho más fácil. Seguro que en Amazon o en algún sitio de estos lo encontraréis. Pero bueno, yo voy a intentar encontraros esta barra, que es la mejor. Además, que os durará muchísimo tiempo. O sea, cuando compráis esto, como solamente es para este... Bueno, para muchos más efectos. De hecho, Joe Colino me enseñó muchos efectos con esta. Así que seguirle, seguramente que tengáis la posibilidad de conocer más efectos con este pegamento. Pero bueno, yo voy a intentar conseguiros la dirección de esto para que lo podáis comprar. Y si la varita, me parece que esto es la varita, no lo tienen de momento, pero voy a intentar también que lo consigan, a ver si lo podéis comprar en lavarita.com. Recordad siempre, pues por ejemplo, para el papel flash y para las cartas, todo lo que necesitéis lo podéis conseguir, pero las cosas un poco más difíciles, pues esto no, en España yo creo que ni se vende, así que por eso es un poco complicado encontrarlo. Espero que os haya gustado este efecto de bricomagia, muy sencillo, que podéis pegar, podéis hacer y rápidamente lo podéis organizar. Bien, nos dice... nos dice Fran Reines, cuando al final del juego se da la carta al espectador, ¿no se nota el pegamento? Vale, Fran, te explico. Fran, muy sencillo, Fran está a tope, me gusta que comentes. Fran, ahí estás, perfecto, eres el number one hoy, que lo sepas. El pegamento... Como reposicionable, solo se pone en la carta de pegamento de arriba. Digamos, en este caso hemos pegado el rey de tréboles a la carta del monigote. ¿De acuerdo? Aquí. Cuando tú lo pegas, este pegamento es tan débil que no deja ningún residuo en la carta de abajo. Esto es lo bueno. Por eso cuando usamos cera, si usáramos cera seguramente quedarían residuos. Como con este pegamento no queda absolutamente ningún residuo. Y fijaros, funciona una y otra vez. Lo podéis hacer las veces que queráis y siempre está aquí para reposicionarlo, ¿no? Si tocáis esta carta, la carta de pegamento, sí se notaría un poco, pero tampoco se nota demasiado. Pero sí que se nota un poco más en la que pegas. En la que vas a pegarlo no se nota absolutamente nada.
Así que esto se lo podéis llevar a, se lo puedes dar al espectador, se lo lleve de recuerdo y no va a notar absolutamente nada. Muchas gracias, Fran. Bueno, vamos a continuar con el show porque al final tenemos mucho más contenido que contaros y no nos va a dar tiempo, como siempre. Así que recordad, aquí está la carta. ¿Qué será? ¿Qué carta será esta? Bueno, luego lo veréis, luego lo veréis. Vamos con el truco de la semana. Como os decía, esta semana hemos tenido San Valentín. Este 14 de febrero ha sido San Valentín y de hecho el cumple de mi padre, que también le felicité el día 14. Así que si queréis ver cuál ha sido el truco de la semana, no os lo perdáis. Ha sido el truco de hacer aparecer una flor. Así que no te lo pierdas. Vamos a ver el vídeo. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer un truco para enamorar en San Valentín. Así que no te lo pierdas, ¡que empiece la magia! Vamos a ver el vídeo que tenía preparado para vosotros en San Valentín. Fijaos. ¿La veis? Justo aquí. ¿No la veis? Está aquí. Huele muy bien. Es una flor, pero claro, no la veis. ¿Queréis verla? Hay que hacer un poco de magia para que la magia se haga realidad. Si quieres aprender este juego, no te pierdas la explicación. Bueno, vamos a ver cómo he hecho este truco de hacer aparecer la rosa. Aparte de explicaros el truco, voy a explicaros también un poco de teoría acerca de cómo cargar cosas del cuerpo. Muy interesante y de verdad que deberíais ver el vídeo completo para aprender perfectamente cómo hacerlo. En primer lugar, os voy a explicar cómo he hecho aparecer la rosa. Este es el primer truco. ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil. Cogeréis una rosa, en este caso pues es de estas de mentira, pero si es de verdad, pues mucho mejor. Cogéis la flor y la ponéis en el bolsillo trasero. Tiene que ser un bolsillo que esté holgado, que no esté muy, muy junto, porque si no vais a estropear la rosa al sacarla. ¿De acuerdo? Entonces la dejáis ahí y ya está, preparada. Si tenéis una chaqueta o tenéis una cazadora, vais a poder ocultar del todo la rosa. Si no, pues hacérselo siempre a la persona que queréis hacérselo, pero justo enfrente, ¿vale? Para que no vea, si, que no tengáis a nadie detrás, pues si no os va a ver la rosa. Entonces, siempre de frente. Vamos con lo que es la técnica. En primer lugar, tenemos que ir a por la rosa y que no se note mucho que vamos a hacer esto. Voy detrás a por la rosa y luego la saco. Bueno, ¿cómo se disimula esto? Y aquí es donde viene el concepto de teoría. Tú, cuando cargues algo de tu cuerpo tiene que hacer la carga por ti. Esto es lo que yo quiero decir. Fijaos, están las palomas gritando y todo de lo que les ha gustado el truco. Bueno, vamos con el efecto. Cuando tienes una carga que hacer del cuerpo, el cuerpo tiene que acompañar. Y la mano que tiene que coger esa carga, pues ya sea una bola, unas cartas, una flor en este caso, esa mano tiene que estar quieta. Entonces, es el cuerpo el que va a ir hacia adelante y va a colocar en posición el cuerpo para coger la flor con la mano. En este caso, mi mano está al lado de mi pierna, pero si yo doy un pasito hacia adelante y dejo la mano donde estaba, es mucho más natural porque viene, digamos, la flor a mi mano. En este caso, si lo hiciera al revés, sería la mano la que va a la flor. Y es no, tiene que ir el cuerpo hacia la mano. ¿Vale? En este momento habremos naturalizado la carga. Cuando tú naturalizas de esta forma, no da la sensación de que has ido a cargar cosas de tu cuerpo. Bueno, nos colocamos de lado. Fijaos, voy a hacérselo a alguien que esté ahí enfrente, lo hago así para que lo veáis. Yo digo que voy a hacer aparecer una flor, doy un pasito hacia adelante, la mano no se mueve, y es ella la que, fijaos, que solo tengo que coger así, y ya está. Ya tengo la flor cargada. Luego, para cogerla en la mano, simplemente agarrarla con toda la mano, y que, bueno, pues que no se note por ningún lado que tienes una flor, ¿vale? Tampoco así, pero con los dedos juntos. Y lo que es el tallo de la flor tiene que estar a lo largo del antebrazo. No así, porque así se os va a ver, tampoco así, siempre pegado, ¿vale? Pero tampoco así la mano, porque sería antinatural. Tiene que ser lo más natural posible. Ahí está, ¿vale? Perfecto. Cuando ya has cogido la rosa del cuerpo y ya la tienes aquí, tu brazo tiene que estar totalmente relajado para que no se note que tienes algo en la mano. Por lo tanto, este brazo tiene que estar completamente relajado. Porque si estuviera tenso, daría la sensación de que tenéis algo en la mano. Y eso es una locura hacerlo. Entonces, brazo relajado, cuando habéis cargado, relajáis el brazo y
ponéis atención a este punto, que es la otra mano, que es donde tenéis la flor imaginaria. Y en este momento subís todo el cuerpo junto, pero si no, se os vería por arriba. Entonces, subís con toda la mano a la vez y en este punto, pues hacéis aparecer la rosa. La podéis hacer aparecer así vertical o la podéis hacer aparecer horizontal. También la podéis hacer. Y de esta manera podéis hacer aparecer lo que queráis que sea un tamaño más grande. Puede ser un teléfono móvil con esto es demasiado. Imaginaos que esto fuera un poco más pequeño, pues podéis aparecer un cuadernillo, podéis aparecer lo que queráis. Siempre con esta técnica en la mano, pues siempre podéis hacer aparecer lo que queráis. Fijaos qué técnica tan poderosa y todo lo que podéis hacer con las cargas en el cuerpo. Las podéis colocar en los bolsillos y, como os he explicado, ir siempre la carga de tu cuerpo, siempre que digamos que sea más fácil que tu cuerpo vaya hacia la carga, no tu mano hacia la carga. Bueno, pues este ha sido el juego de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño tip teórico. Así que ya sabéis, a practicar todos y a enamorar a muchas chicas y muchos chicos. Muchísimas gracias, yo soy el mago Borja Montón. Seguirme en Twitter, Facebook, en YouTube y sobre todo, por favor, comentar, dejar ahí vuestro comentario y vuestro like, que a mí me ayuda muchísimo para seguir haciendo vídeos como este. Así que si te gusta, por favor, comenta, comparte y dale a like en este vídeo. Yo soy el mago Borja Montón y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de la semana, la aparición de la rosa. Como habéis visto, hay un mogollón de conceptos sobre cargas y descargas. Yo os voy a comentar hoy un poquito más acerca de eso. Siempre sabéis que expando un poquito el truco de la semana. Pero antes de decir que, bueno, como nos estáis mandando tantos comentarios, hemos dicho el comentario de la siguiente persona. Así que, bueno, simplemente por decir que a Fran, a Cristian Barbero, que era el que nos ha comentado mucho, a Diego también, que nos ha comentado mucho, Darkman también nos comenta si se podía hacer con antiderrapante el truco de antes. Bueno, probadlo y seguro que sacaréis vuestras propias conclusiones. A Javier Barón, también muchas gracias por comentar, y a todos los que estáis haciéndolo ahora en directo. De verdad, este programa en directo es para eso, para solventaros todas las dudas en directo y que no os vayáis al final del programa sin haber resuelto esa pregunta que queréis hacernos. Bueno, vamos a un poco a las descargas y descargas, bueno, sobre todo a las cargas, ¿no? Que es a lo que quería ir esta semana. Como habéis visto, el truco era simplemente ir a hacer la carga con el cuerpo, no hacer la carga con la mano, porque esto se puede ver, sino que tu cuerpo acompañe la carga y sea en ese momento cuando hagas la carga visible. En este caso, pues era la flor que se ha aparecido. Yo quería comentaros hoy otro tipo de carga. Por ejemplo, coges unas cartas en el aire, imaginarias, no sé si las veis por aquí, ¿las veis por aquí también? ¿Sí? Perfecto, fijaos, solamente hay que mirar un poquito más y hacerlas aparecer. Pues esta es otra carga, no sé exactamente en cámara cómo se ve, pero si lo hacéis en directo esto es bastante invisible. En cámara, como tienes una cámara enfocándote todo el rato, es imposible que nada se escape, así que cuando lo haces en directo, tus ojos, tu mirada, tu cuerpo lleva mucho. Bueno, yo voy a explicar cómo cargar cartas también. Una manera muy sencilla, porque a veces tenemos que cambiar unas cartas por otras o tenemos que cambiar un grupo de cartas o añadir. Esto es una cosa muy interesante para todas las personas que nos estéis viendo y seguro que os sirve. Una paquete de cartas. Yo lo he cargado justo aquí detrás de mi pantalón. Si tuvierais chaqueta lo podríais hacer. Vamos a poner justo esta de aquí abajo para que la vean. Yo creo que la vais a ver. Bueno, lo voy a sacar, de hecho lo voy a sacar así. Es un clip de mariposa. Es un clip de mariposa que sirve, está muy chulo para poder cargar cartas. De hecho, esto yo creo que es el mejor cargador de cartas que hay en el mercado y lo más barato, pero siempre pues podéis comprar cargadores de cartas muchísimo más profesionales, los que utilizan magos de verdad. Magos de verdad que hacen manipulación, ¿de acuerdo? Magos de verdad, pues los profesionales son todos de verdad. Este cargador de cartas es un clip de mariposa que es suficiente para cargar unas poquitas cartas, y esto pues lo dejáis en este caso yo lo he dejado en un imperdible en mi pantalón, así que fijaos qué simple y qué rápido es este cargador. Cuando carguéis las cartas, pues simplemente tenéis que engancharlas detrás aquí en el imperdible. Lo vamos a poner de nuevo para que veáis cómo cargar unas cartas, en este caso, que es muy sencillo. Ahí está, ya tengo el cargador puesto. Un paquetito de cartas que vamos a
a colocar de esta manera y ya está, pues ahí tenemos las cartas. Una cosa muy importante deciros es que no andéis bailando con las cartas porque se os va a aparecer y se os pueden caer. También decir que esto no es una cosa que engancha ahí las cartas como una garra. Pero bueno, que esté fácil de acceso y sobre todo que esté más o menos, lo vamos a poner a esta altura, ¿vale? Que esté a la altura de la mano, justo, ¿vale? Que no nos cueste. Como os decía, el concepto de que el cuerpo acompañe la carga y que sea la mano la que se queda quieta y la que recibe la carga. En este caso, pues va a ser mucho más natural y mucho más sencillo hacer la carga. Como habéis visto ahora, pues bueno, yo he hecho aparecer aquí un abanico, lo he enseñado aquí y fijaos que en este momento da un paso hacia adelante, adelantando la carga a mi mano sin que mi mano se moviera. En este caso, he hecho la carga aquí y pues en este momento lo voy a hacer así para que lo veáis. Bueno, voy a poner aquí un poco de zoom hacia atrás. Ahí está, así lo vais a ver mucho mejor. Mirad, aquí en este caso tenemos ahí la carga, yo estaba aquí, he bajado la mano, la he relajado y he dado un pasito y fijaos, ya tengo, sin mirar apenas, ya tengo la carga en las manos. Simplemente cogerla y luego pues ocultarla bien, no dejarla así, ni dejarla así, ni las manos abiertas, coger la mano, cerrarla bien y en este caso pues bueno, he hecho hacer esta aparición, ¿de acuerdo? En esta aparición muy sencilla de cartas para hacer, yo que sé, imaginaos, cogéis las cartas y los cuatro ases, pues ya está, con cuatro cartas, o cogéis varias cartas y decís, fíjate, yo puedo coger un abanico de cartas, ¿lo veis? Puedo mezclar, incluso las puedo tirar al aire, y cuando las cojo en el aire, ¡fua!, se vienen, pues yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Si tenéis más comentarios, de verdad podéis hacerlo, hay muchas cosas interesantes sobre cargas y descargas, que iremos viendo poco a poco. También nos dice, Tony Trick, hola, para hacer la carga de la rosa, no debería ser el pie izquierdo y no el derecho el que se adelanta para hacer la carga. Enhorabuena por el programa número 10, súper interesante, como siempre, saludos. Bueno, Tony Trick, hay varias maneras, ¿de acuerdo? Cuando haces este movimiento es cruzar todo el cuerpo completo, o sea, si tú tienes que intentar economizar en gestos, o esto es lo que yo entiendo, ¿no? Cuando... Esto es como jugar al tenis, por decirlo así. Cuando tú vas a dar una derecha en el tenis, la primera pierna que se tiene que mover es la natural. Si yo voy a salir hacia allá, la primera pierna que se mueve, ¿cuál sería? La derecha, ¿no? Este. Esto sería lo antinatural, sería que se moviera a la izquierda para ir para allá. Entonces, más o menos, hablando de este tipo de conceptos, es lo mismo la carga. Cuando adelantas el pie en la misma posición, es mucho más natural que si tuvieras que hacer esto, ¿no? Es demasiado, o sea, digamos que es demasiado brusco el hecho de mover toda una pierna hacia el otro lado. O al menos lo creo. Sí que es verdad que puede ser que para alguna descarga necesites, por ejemplo, para hacer la descarga a la paloma, sí, tienes que adelantar mucho la pierna para poder descargarla. Pero para cargas más chiquititas, que sean, cuanto menos movimiento hagas, menos gestos hagas, mucho más limpio vas a la carga. Así que, Tony Trick, te recomiendo que al menos pruebes. Si luego a ti no te sale natural, por decirlo así, no te sale natural hacerlo con la misma pierna, prueba hacerla con la otra, pero intenta que siempre sean gestos económicos, ¿de acuerdo? Que no se vea nada extraño, que es demasiado brusco porque lo voy a coger demasiado lejos, sino simplemente, fíjate, ahí, ya está. De hecho, cuando andamos natural, si tú te pones a andar, siempre la mano que se mueve, lo que se mueve es la mano y el pie contrario, o sea, tú cuando andas, la pierna que se adelanta es la derecha y la que coge es la izquierda. En este caso yo he ido a hacer este movimiento. Es natural, ¿no? Esto no sería natural. Yo creo que esto es más natural. Pruébalo. Depende de lo que mejor te vaya, pues lo haces. A mí me sale más natural, sí, y es como yo lo recomiendo y espero que os guste a todos la forma que lo hago. Si no, pues siempre podéis hacerlo como a vosotros más cómodo os sienta. Bueno, esto era el pequeño concepto sobre cargas que quería contaros. Y bueno, vamos ahora con lo que he estado esta semana un poco en el Facebook, que seguramente muchos habréis dicho, ¿y esto qué es? Porque lo he enviado también al email, ¿y esto qué es? Bueno, se llama CI, Celebridad Instantánea. ¡Tarán! ¿Qué es esto de Celebridad Instantánea? Bueno, cuando yo estuve en Estados Unidos, Luis Eduardo Barón, mi mentor en este mundo de Internet y de las cosas de streaming y YouTube, pues bueno, él me enseñó los pasos de la A a la Z, me enseñó todo lo que tenía que hacer para llegar a donde estoy ahora mismo, ¿no? Haciendo un programa en directo, teniendo, digamos, un negocio, una empresa de magia, y él fue el que me instruyó y me enseñó todo lo que tenía que hacer para llegar a donde estoy.
No es por decir, no es porque yo me quiera dar aires de grandeza para nada, porque absolutamente no soy así, pero sí que es verdad que, bueno, pues yo, de no ser nadie en el mundo de la magia, hablando, bueno, me conocían mis compañeros, mis amigos de la SEI, pero digamos que no tenía repercusión, no, nadie me conocía. Y ahora, pues, en cosas así de 2 meses, pues 2.600 personas nos siguen en Facebook, casi 300 en YouTube, la gente se interesa por el producto, la gente pregunta, te empieza a tomar en consideración, en este caso en lo que es mi nicho de mercado, que es la magia, pero puede ser un fontanero, puede ser un, yo qué sé, un empresario de la gasolina, un lo que sea. O sea, que esto de CI, celebridades instantáneas, es un cursillo de cómo ellos te van a enseñar 12 módulos en 12 semanas y cómo vas a conseguir, o sea, qué pasos tienes que seguir para llegar a ser una celebridad en tu negocio, en tu mercado. Así que te recomiendo mucho que veas el vídeo que hice. De hecho, fue un vídeo muy, muy divertido con un truco de magia, que lo tengo por mi canal, así que pásate y lo ves, de paso y le das un me gusta. Y que veas, pues, ahí hay un link para que pases a los vídeos de ellos y que conozcas un poco más, que está muy bien a veces siempre no solamente aprender de lo que tienes y lo que ves, sino aprender, intentar expandir tu mente, intentar ir un poco más allá, que al fin y al cabo es lo que hice yo. Yo la magia podría haberme quedado en leer libros, en ver a otros magos, y decidí pues intentar ser alguien en la magia, y es lo que estoy intentando conseguir, y gracias a vuestro apoyo lo estoy consiguiendo, así que de verdad, muchísimas gracias, por eso siempre os las doy. Así que no dejéis, ¿eh?, porque esto yo quiero que siga adelante y que todos nos beneficiemos de ello. Bueno, nada más, esto era CI, celebridad instantánea, que todas las personas que nos estáis viendo podáis llegar a ser una celebridad en vuestro negocio, en vuestro mercado. Bueno, más cositas. El review. ¡Charán! Ya ha llegado la hora de ver qué es esto. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, esto de ahí es una predicción, como os decía al principio. Recordad, podéis comentar, podéis preguntar, podéis intentar averiguar qué carta es esa, a ver quién la adivina. Podéis comentar ahora mismo. A ver qué carta es esta, a ver quién la adivina. A ver si alguien lo sabe. Bueno, vamos con el review. Antes de empezar, quiero decir que, bueno, este review lo patrocina lavarita.com, que es la que nos ofrece los productos más importantes que tienen el atiendo, los que mejor funcionan y que seguramente a vosotros os valgan de mucho. Así que muy atentos a los que os vamos a lo que vamos a presentaros. Hoy tengo para vosotros 3 productos. Uno es, el primero va a ser la leche milagrosa. ¿Qué es esto de la leche milagrosa? Muchas veces los magos hacemos magia con leche, pero la leche, el problema es que se deteriora. Cuando se deteriora la leche, huele mal, y eso es horrible. Cuando haces, por ejemplo, la desaparición en el cono, o la desaparición en un periódico, o la desaparición en un jarrón, cuando se queda seco, si no lo lavas bien, eso empieza a oler y se pudre, y es horrible el olor que suelta, y es una asquerosidad. Entonces, por eso existe esto, que es la leche milagrosa. Es un producto químico para simular la leche. De hecho, ahora vais a ver que sencillo es hacer esto. Es como una grasilla que cuando la echáis, el agua la convierte en leche. No la podéis beber, obviamente, porque esto es, no sé si será tóxico. Yo creo que sí, así que no lo recomiendo beber. Pero sí que es verdad que va a duraros mucho más que la leche, no se os va a poner mala, la vais a poder utilizar una y otra vez, no vais a gastar en leche todo el rato, simplemente con un botecito de estos dura pues para un mogollón de tiempo, porque con 50 gotas por no sé cuánto, de hecho aquí pone 50 gotas cada 8 onzas de agua, no sé cuántos serán 8 onzas, si alguien lo sabe que lo escriba y lo comente, ¿vale? Podéis hacer el cálculo. Vamos a hacer más o menos una simulación de lo que sería aquí cerquita para que veáis cómo funciona. Cogeréis el botecito, es un botecito pequeñito, y empezáis a echar gotas. Una, fijaos, ya empieza la primera capa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, vamos a echarle 20 gotas porque es un vaso, no es una botella completa. Y fijaos cómo empieza a tornarse la leche, que parece leche natural, leche normal. Es un color blanco, blanco, blanco. De hecho, no lo voy a echar más para no gastar, pero bueno, simplemente ahí veis, ¿no? Parece un vaso de leche, ¿sí? Parece leche. Y esto lo podéis tener almacenado en una botella sin que se estropee, sin que huela mal. Bueno, no es que huela tampoco bien porque es un producto químico, pero no huele a podrido. O sea, huele a agua, normal, agua. Y de verdad os recomiendo la leche milagrosa. La podéis ver en lavarita.com. Tiene un precio bastante, bastante bajo para todo lo que os puede servir.
Y además tenéis el 10% de descuento con Domina la Magia si lo podéis hacer online. Así que por eso os recomiendo la leche milagrosa. Más cositas. Magia que funciona, recordad, esto es magia que funciona porque es útil. El rubber cement, lo que es el pegamento de rubber cement. Es que exactamente ahora no sé cómo se dice en español. El rubber cement de toda la vida es como pegamento de látex, más o menos, para que os hagáis una idea. Es un pegamento untuoso, pero con la capacidad de ser más elástico. Es mucho más elástico que el pegamento de contacto normal. Funciona igual que el pegamento de contacto. Es un pegamento que huele fuerte, además, y tiene un pincelito. Es muy bueno para pegar cartas, para hacer juegos de pegar cartas que necesiten estar pegadas, porque les dan mucho más elasticidad. Cuando pegáis cosas que no necesitan estar muy rígidas, de verdad, funciona muy bien. Pero bueno, también se ha puesto muy de moda para hacer efectos en la piel. Yo no lo he hecho nunca, pero sí que es verdad que funciona. O sea, para pegar pliegues de la piel y parecer que, bueno, pues que tenéis la piel pegada y poder hacer aparecer, hay algo, o el cuello, poder hacer aparecer aquí una cadena o una moneda del cuello. Sirve para muchas cosas. Yo os recomiendo que lo compréis también, lavarita.com, lo podéis encontrar. De hecho, no es tan fácil encontrar esto, por eso, si tenéis una tienda de magia cerca, que es lavarita.com, lo podéis comprar, perfecto, ¿no? Rubber cement, hay para muchísimas utilidades. Ya le daremos también un día en Bricomagia un uso para que veáis todo lo que se puede hacer con el rubber cement. Y finalmente llega la baraja que quería enseñaros con la predicción. Chan, 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 chan. ¿Qué será esto? Bueno, pues vamos a hacer el juego. De hecho, necesito a Dalux. ¿Estás por ahí, Dalux? Hola. Aquí estoy. Hola, Dalux, ¿qué tal? Párame el vídeo que está por ahí, que está sonando por detrás del... Ahí está. Dalux, ¿qué tal? Bueno, mira, te voy a hacer un juego de cartas con esta predicción. Y a todos vosotros que estáis en casa también lo vais a ver. Voy a intentar, de verdad, esto no está preparado en absoluto. Así que Dalux y yo vamos a hacer el juego para todos vosotros. Espera un segundo. ¿Has parado el vídeo ya? Vale, ahí está, perfecto. Es que me estoy escuchando doble y esto es como la tontería. Sí, me vuelvo tonto escuchándome a mí mismo. Bueno, Dalux, ¿estás ahí, no? Sí, estoy aquí. Perfecto, vale, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué carta será? ¿Lo habéis escrito? ¿Habéis comentado? Bueno, a ver quién ha acertado, ¿vale? Mira, tengo aquí una baraja de cartas, quiero que la vea todo el mundo, que bueno, tiene todos los índices, bueno, tiene muchos índices, ¿vale? Son todas diferentes. Lo podéis ver, bueno, podéis verlo perfectamente, todos los índices, sí. No es una cosa extraña. Vamos a hacer un juego con esta baraja de cartas. ¿Estás preparado, Dalux? Sí. Venga, vamos allá. Yo voy a extender así la baraja, más o menos, un poquito. Y yo voy a pasar la mano y donde tú quieras me paras. No es un forzaje ni nada de eso, ¿eh? De verdad. Es totalmente libre. De hecho, si estuvieras aquí, podrías seleccionar una, la que tú quisieras, ¿vale? Pero yo voy a pasar así el dedo para que todo el mundo lo vea. Y donde tú me quieras me paras. Ya. ¿Aquí? Ahí. ¿Aquí? Sí, esa. Esta de aquí. ¿Puede ser la de al lado? ¿Puede ser...? No, esa, la que has tocado. ¿La que tienes el dedo? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que quieres esta, no quieres otra? Esa. Bueno, vale, perfecto. Bueno, recordáis que al principio del show, yo tenía aquí una carta vuelta, ¿verdad? Todos lo recordáis. Y tú has escogido, Dalux, en este caso, la carta que tú has querido. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, porque tenía aquí todo el este. Fijaos qué cosa tan curiosa, que a veces la magia es impresionante. Me voy a acercar bien para que se vea, porque aquí exactamente tengo el 3 de rombos, que es la predicción, y la carta que Dalux había escogido. Ahí está, el 3 de rombos. Bueno, pues este juego se me acaba de ocurrir con esta baraja impresionante que os quería mostrar hoy. Esta baraja, Dalux, y a todo el mundo que nos está viendo, se llama la baraja... lo quiero decir bien, la baraja Mirage. Es una baraja especial, es una baraja tratada, pero que te sirve para hacer muchísimas cosas, como lo que habéis, bueno, esto es una de las cosas que podéis hacer, pero hace mogollón de cosas, de verdad. Podéis inventaros millones de rutinas con esta baraja. Y quería hacerlo porque es magia que funciona, como dice lavarita.com. ¿Qué es básicamente esta baraja? Esta baraja es una baraja radio, una baraja es bengalí, seguramente muchos sepáis lo que es.
Una baraja es bengalí, en la que tiene una carta normal, repetida, siempre así, ¿no? Y además, están cortadas como una baraja es bengalí, por lo tanto, yo pasando las cartas, pues siempre la que elijan será el 3 de rombos, pero lo bueno de esta baraja es que tiene antiderrapante. Como bien decían, el antiderrapante sirve para mostrar las cartas y que se vean todas diferentes. De hecho, mira, fijaos, yo puedo mostrar aquí todas las cartas, todas y absolutamente todas las cartas. Ahí están. ¿Las veis? Sí, ¿verdad? Perfecto. Y puedo hacer así un abanico sin ningún problema. Puedo mostrar las cartas por delante y por detrás, que los treses de rombos nunca se van a ver. Fijaos, ¿veis? Están ahí repetidas y pues la podéis encontrar en lavarita.com. Os recomiendo que os hagáis con ella, no que la fabriquéis, porque esta baraja, al ser esbengalí, necesita un corte muy preciso. Si ya la tenéis hecha y encima de buena calidad en barajas Bicycle, con vuestra cajita, con todo lo necesario, además necesitaríais otra baraja con treses de rombos o toda una baraja completa de otras cartas, os recomiendo de verdad que la compréis en lavarita.com. Además es un precio muy barato y que en cuanto la compréis vais a empezar a saber cuántas, qué cantidad de rutinas podéis hacer con estas barajas. Así que si a alguno ahora mismo se le ha ocurrido una rutina, que la ponga aquí abajo, la comente, la comparta con todos vosotros para que sigáis aprendiendo. Tenemos comentarios por ahí, tenemos comentarios de más barajas y más cosas que tenemos por aquí. Luego, ahora venimos con la sección noticias, no te vayas, Alux, porque ahora vienes tú, pero vamos con los comentarios. Bueno, nos pregunta Tony Trick, bueno, que muchas gracias por contestarte en directo. Bueno, ya sabes que esto es en directo, riguroso directo, estamos en vivo para vosotros, ¿de acuerdo? Luis Eduardo nos pregunta, o sea, nos dice, con CEI, bueno, Luis Eduardo, mi mentor, está aquí en directo con nosotros y nos dice, con CEI, con celebridad instantánea, además tienes acceso al evento de los maestros de internet para ver a Borja en acción en Bogotá. He de decir que yo en agosto de este año, voy a ir a Bogotá a hacer magia en este evento, los maestros de internet. Los maestros de internet es un evento, un grupo de conferencias, es un evento súper grande sobre grandes expertos sobre maestros en internet. Y yo este año me han invitado por, se llama La Magia de Internet. Y voy expresamente a hacer magia y aparte a presentar mis ideas, mis historias y bueno, a contar un poco pues mi historia y que a la gente le inspire. Así que exactamente, Luis Eduardo, aparte tienes el acceso gratuito, que creo que son 200 y pico dólares, es bastante cara, y si compras el curso pues puedes ir gratis. Y además visitar la bonita ciudad de Bogotá, que seguro que os va a encantar. Bueno, vamos a acabar con la sección de noticias. He de deciros que seguramente Douglas ahora os lo comente, pero bueno, sabéis que esta semana un gran mago, Aldo Colombini, nos ha dejado. Es una pérdida totalmente, que a todos los magos ha dejado devastados, porque ha sido repentino, pero bueno. Dalux, seguramente tú nos lo puedas ampliar. ¿Qué tal estás? Cuéntanos. Bien, a ver, hoy, pues como ya he dicho, tenemos una mala noticia, también tenemos buenas y algún recordatorio de semanas anteriores. La primera, la mala noticia, como ya dijiste en programas anteriores, para el que no lo sepa, a esto se le llama varita rota, es cuando un mago pues fallece. La verdad es que lo que dice Borja es una cosa que ha sido repentina. De repente en Facebook y en los foros se dijo que este mago había muerto, luego resultó que no, que estaba muy grave en el hospital. Finalmente, a los 3 días, falleció. La verdad es que sí, muy rápido, porque además hace un par de años estuvo haciendo una serie de conferencias por unas cosas que pasaron familiares, temas familiares suyos, y luego resulta que es él el que tuvo estos problemas. Y bueno, se ha hablado mucho en los foros, se ha hecho todo en Facebook, Twitter, por ejemplo, la Dama Inquieta, un montón de sitios de magia, que pues dando el apoyo y dando pues el pésame a la mujer y a los familiares. De hecho, nosotros Dalux pusimos también en nuestro Facebook que pensábamos que se había muerto antes de que se hubiera muerto, porque no vimos exactamente lo que puso Rachel, que es su mujer, pero bueno, intentamos corregir rápido. Los bulos en internet se corren como las aguas, así que pedimos perdón a la familia Colombini por ese percance que tuvimos. Quiero decirlo en público porque bueno, al fin y al cabo no nos gusta matar a nadie antes de que de eso, pero bueno, sentimos mucho la pérdida. Bueno, perdón, continúa, Dalux. No, a ver, realmente es eso. Pasó porque lo que pasó fue que un día le dio un derrame en el cerebro y esto dio a que la gente pensase que se había muerto. Lo que pasó es que fue el derrame, fue al hospital y no mejoró y al final, pues a los 3 días falleció.
Pero bueno, vamos a pasar también a noticias, vamos a poner alegres. Hoy, por ejemplo, ya lo he venido comentando varios días, o sea, varias semanas. Por ejemplo, Jorge Blas está haciendo un montón de cosas aquí en España para que la gente pueda ver magia en Guadalajara. Hoy termina, este fin de semana ha habido una serie de galas de magia. Ha sido un éxito por lo que tengo entendido. Luego también estamos en un festival de magia que también comenté hace un par de semanas, que empezó el jueves y acabará el 3 de marzo. Va a ser una pasada. Un montón de actuaciones de magia de cerca, de magia de escena con magos internacionales. Os animo a que compréis entradas. Será en Madrid, en el Teatro Cirque Price. Es una pasada, yo ya tengo aquí las mías, para que las vierais, ¿eh? Las tengo aquí. Para un poco yo también las he comprado, que lo sepas. Yo también las he comprado ya. Todo el mundo debería comprarlas porque va a ser una... No es para hacer publicidad, pero va a ser una pasada de evento. Un montón de magos con premios, magos mundialmente conocidos que hacen giras por todo el mundo, tanto de magia de cerca como de magia de escena. Va a ser una pasada, estoy convencido. Además, el teatro tiene muy buena pinta. Creo que se ven muy bien desde todos sitios. Luego también, bueno, estos son los dos eventos de Jorge Blas. Uno es el de Guadalajara, que terminaba hoy, y el otro, que es el de Madrid, que empezó el día 3 y acaba el 3 de marzo. Y luego dos noticias sobre magia en televisión. Una, recordatorio, que el viernes que viene, día 21, a las 10:30, en Discovery Max, empieza un programa que se llama Truco, que es bromas de cámara oculta hechas con magia. Pues a lo mejor en un supermercado pues le dan un billete y dice que es falso, lo rompe y luego lo recompone delante de la gente, como no te esperas que va a haber magia, realmente es magia pura. O sea, no te dicen, cuando te dicen vas a hacer un truco de magia, ya estás preparado para verlo. Pero si en tu vida cotidiana pasa algo que no te lo esperas, es genial. O sea, imagínate una cámara oculta, pero encima le añadimos magia. Sí, va a ser una pasada. Y luego un programa de magia que me ha llamado mucho la atención en Estados Unidos, que lo lleva Andrew Main, que es un mago de allí, y lo hacen en un canal que se llama A&A, el simbolito este raro de inglés y la E, y entonces es un programa de magia, pero que se quiere hacer que la gente viva la magia de verdad, porque últimamente lo está viendo, ya no vamos a nombrar magos, pero se saben de estos magos chanchulleros, que mediante cámaras y truquillos y compinches, pues sí, hacen brutalidad. Se nota. Pero este mago quiere hacer magia que tanto la gente de allí como la gente en casa compruebe que la magia es real. O sea, se quiere intentar llevar a un plano distinto en que todo se vea mucho más claro, que son cosas además posibles, que no son burrada de móviles sonando, ni gente desapareciendo así y que se fuma. Ya sabemos de quién estamos hablando, pero bueno, tiene muy buena pinta, así que yo voy a ir viendo a ver qué tal está. Ya os digo, es Andrew Maine y él es A, el simbolito de este inglés, E. Buscarlo porque creo que también se puede ver por internet. Voy a estar viendo a ver qué tal en la primera temporada, voy a ir estudiándolo y si veo que es verdad que está muy chulo, pues os lo recordaré para que lo podáis visitar. Y bueno, estas son las noticias que tenemos para hoy. Y bueno, eso, tenemos la primera nota. Viene la sección Flash, espera, la sección Exactamente. Flash. Que es que tenemos la cabecera tuya, sección Flash. Vamos ahí, vale, genial, ahí, sección Flash. Venga, ahí está, venga, cuéntanos, ¿qué sección Flash? Bueno, la sección Flash de hoy el próximo día sí que prepararé un gag, alguna cosita para que la gente pueda probar. Pero hoy he estado viendo vídeos por internet, he estado viendo gente que está empezando y con esto de dominar la magia quería que fuera una precaución, más que un consejo, una precaución. Borja ya lo ha dicho cuando ha hecho la sección de libros, por ejemplo, una cosa muy importante. Lo que quiero decir, que también lo pone en muchos libros, es que aceptéis el proceso. Cuando la gente empieza, se empieza muy rápido, y ya que está internet, es muy peligroso. Porque cuando empezamos a tener mucha información, empezamos a buscar, a encontrar, y se nos va. Entonces, tenemos que empezar poquito a poco. Desde el principio, porque empezamos, es que esto es para principiantes, me voy a meter con lo profesional. No, hay que pasar por todo. Empezamos por lo principiante, luego medio y luego experto. Vamos poquito a poco probando las cosas que, por ejemplo, normalmente para magia con cartas, cosas de magia automática, cosas que salen solas para potenciar más la confianza en nosotros mismos de que es verdad que salen y no nos van a pillar, la presentación para desenvolvernos mejor, despreocuparnos del juego porque el juego sale solo, prestar más atención a la presentación y al juego en sí, y luego ir avanzando. Nos metemos un poquito más, y así, y muy importante, los libros. Los libros es una cosa que es genial. Hay un mago que se llama Gaby, de Barcelona, que lo dijo, o sea, en una conferencia, y me hizo mucha gracia, si tú quieres que alguien no aprenda magia, regálale 100 DVDs de magia. Que no digo que los vídeos estén mal,
pero están bien en su medida. Por ejemplo, Domina la Magia lo hace muy bien porque tienes un vídeo a la semana. Y tienes toda la semana para practicar, para desarrollarlo. A lo mejor si te ocurre una versión, le das vueltas. Y está muy chulo por el esto que está pues dosificado, que no es masivo, que es lo que pasa cuando vemos internet. Y es lo que me ha pasado, que he visto un montón de gente empezando, principiantes, que se han comprado cosas de magia súper profesional, súper complicado, y se ve el truco, y te lo cargas. O sea, son juegos súper bien pensados, súper todo, y llega alguien y los destroza. Entonces, un segundo, Daros, y es que además esto es contraproducente para la magia. Porque, de hecho, si alguien ha sacado un efectazo es principiante y lo muestra rápidamente sin practicar, incluso un mago profesional, si se compra un truco y lo hace nada más hacerlo, o sea, lo hace nada más comprarlo, puede ser que revele el truco y que luego eso empiece a expandirse por la gente y que la gente, todo el mundo, sepa cómo se hace. Un efectazo que en manos de un buen mago puede ser aquello milagro, ¿no? Exactamente. Y nada, era eso, que se acepte el proceso de empezar, como en cualquier cosa. Si tú empiezas, como has dicho, por ejemplo, has nombrado a los fontaneros, al fontanero no, primero no le empiezan a enseñar cómo montar una casa con tuberías, ¿no? Pues le empiezan a explicar, pues mira, esto es una tubería, se le pone la tuerca, se le pone tal. El que empieza a ser, como también has dicho, la gasolina, no monta una gasolinera, sino que se le explica pues cómo se fabrica el petróleo, cómo se saca la gasolina del petróleo, cómo se montan tal, cómo se hace todo. Entonces la magia es igual, y además más complicado porque hay mucha información, a lo mejor no muy bien clasificada, porque con esto de internet ha venido todo de golpe, pero hay que intentar encontrar las cosas para principiantes, ir avanzando, y sobre todo los libros están ya ordenados. En los libros tú coges y la página 1 es para principiantes y vamos avanzando hasta encontrar magia de alto nivel, que estoy seguro que muchos llegaréis y lo mostraréis en los vídeos que vais a mandar en Domina la Magia. Y nada, hasta aquí la sección Flash, y nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Dalus. Un contenido espléndido, de verdad. Hoy ha sido una pasada de esos comentarios que has hecho y esos consejos que nos das siempre. Bueno, de hecho, me comprometo la semana que viene a traeros los libros para principiantes, el ABC de los libros para principiantes, por decirlo así, para que todo el mundo sepa por dónde empezar, ¿de acuerdo? Por dónde empezar a ver. Yo os recomiendo que empecéis por el libro de Domina la Magia, que os voy a decir, ¿no? Porque aparte de que lo escribí yo, pues me encanta lo que digo, pero sí que es verdad que hay muchísimos libros, y de hecho los que necesitáis todo principiante para empezar a aprender magia con cartas, no solo con cartas, con más cositas. Entonces, bueno, la semana que viene os traeré un índice de los básicos. De hecho, alguien me preguntó, no sé exactamente quién, me preguntó por YouTube qué libro le recomendaría. Estate atento, si no estás viendo en directo, estate atento la semana que viene porque os lo traeré en primicia, ¿de acuerdo? Mira, os he presentado algo que tenía pensado para la semana que viene. Bueno, hemos llegado al final del show, nos hemos ido como siempre a casi a una hora y media. Al final nos empezamos a hablar de magia, y como nos gusta tanto no podemos parar. Así que espero que os haya gustado el show número 10, era un show muy especial porque hemos cumplido 10 programas. De verdad, a partir de marzo, recordad, tenemos estudio nuevo, tenemos ese estudio para que todos vosotros disfrutéis de muchísima más calidad en nuestros vídeos, en nuestros programas, y sobre todo, por favor, gente que quiera colaborar con nosotros enviándonos sus escritos, sus relatos, sus cosas de magia, sus pensamientos, cualquier cosa, sus filosofías, las nuevas tendencias de magia, los mejores trucos de magia, todo lo que queráis, escribirlo y nos lo enviáis por email en dominalamagia@gmail.com, nos lo enviáis ahí, nosotros lo subimos, publicamos con vuestro nombre, sin ningún problema, porque siempre aquí intentamos dar apoyo a todos vosotros, así que enviadnos vuestras publicaciones y nosotros lo pondremos en nuestra página de dominalamagia.com. Al igual, si queréis ser amigo de la semana, recordad estar siguiéndonos en Facebook, Twitter y YouTube, y nosotros os haremos una... nos podéis enviar el vídeo y os colgaremos en directo en el programa. Bueno, sin más, esto ya ha acabado, nos tenemos que ir a cenar. Espero que hayáis pasado una tarde agradable con nosotros. Recordad que siempre todos los domingos a las 7 tenéis una cita con Domina la Magia. Yo soy el mago Borja Montón, gracias al equipo técnico que siempre está aquí con nosotros, a Begoña Martín, a Víctor y a Rafa, que está de vacaciones, pero pronto vendrá, no os preocupéis. Muchas gracias a ti que nos estás viendo en directo. Yo soy el mago Borja Montón y nos vemos la semana que viene. No te pierdas el vídeo de esta semana, ¿eh? Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.